la técnica de macramé y encontré cositas que tenía. Empecé a seleccionar, quiero hacer como un florerito colgante a modo de portamacetero, pero un poquito más moderno. Lo hice hace mucho tiempo, lamentablemente ya no lo tengo, seguro lo regalé, lo vendí, no sé. Pero buscando entre mis materiales, tengo todos estos materiales. Número uno, tengo muchos de estos palitos que mi papá me los hacía antiguamente. Él hacía en torno estos palitos y si ustedes no tienen esos palitos, ni se preocupen. Se ve súper rústico, agarran una rama que esté sequita, que esté bien durita, bien gruesa y con una rama de árbol queda precioso. Yo recuerdo que lo hacía mucho con rama de árbol, pero como tengo estos palitos, quiero darle uso. Después busqué los materiales y tengo esta fibra de acá, que es fibra vegetal, que es cáñamo y que es muy buena. También tenía colita de rata, pero es muy finita. Y como me gusta el tema rústico, he decidido hacerlo con cáñamo. Tengo este jarroncito que está bonito también, muy artesanal. Tengo unos girasoles que lo compré hace mucho tiempo pensando en hacerle algo a mi cuñada porque le encantan los girasoles. Y lo que necesitamos realmente en materiales es nuestro cáñamo, nuestras flores si desean, un jarrón, una ramita o un palito. Y en lo que es equipo necesitamos tijera y cinta métrica. Bien, el segundo paso. ¿Se acuerdan que cortamos dos tiritas de un metro? Voy a dejar aproximadamente 20 centímetros por acá. Y estoy aquí en esta agarradera que es de mi cómoda. Entonces, solo lo voy a agarrar por el momento. Y voy a empezar a hacer los nuditos estos de acá, que son un revés. Uno a la derecha, perdón. Uno a la izquierda. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Ahí está. Entonces vamos así. Esto lo voy a trabajar de esta forma. Después me van a entender por qué. Traten de que quede así parejito. Entonces va uno aquí. Mi cajón se está abriendo. Y otro acá. Esto lo voy a trabajar hasta tener también un espacio así. O sea, tener más o menos la misma distancia con el mismo punto. Esto es repetitivo, así que voy a avanzar un poquito y luego les muestro el siguiente paso. Bien, así quedó el pequeño trenzado, uno a la derecha, uno a la izquierda, parejito. Ahora lo que voy a hacer es sacarlo de acá. Y se abre mi cajón, miren cómo se abre mi cajón. Y va a quedar así. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahorita les voy a enseñar cómo lo colocamos en la madera. Así que esperen un ratito que voy a buscar ayuda. Bien, conseguí, mi hermano vino a auxiliarme y quedó así. En el paso anterior les enseñé que hacíamos esta trencita hermosa y dejábamos acá un poquito. ¿Por qué? Porque esto de acá, así de simple, lo voy a poner en este lado de aquí del borde y lo voy a amarrar muy bien. Aquí en el borde. Vamos a darle. No hay mucha ciencia, hay que solo amarrarlo. Muy bien. Por eso les dejé 20 centímetros, para que después de amarrarlo yo lo voy a hacer, lo voy a deshilachar de esta forma. Oh, ahí está, los vendedores. Bueno, ojalá que no se logre escuchar. Ya, de esta forma se va a hacer. Lo mismo hacemos al otro lado. Me voy al otro lado. Igual lo amarro, bien amarrado. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Y listo. Uno y dos. Y esto también se va a deshilachar y va a tener un efecto más bonito, pues como unos, como unos rulitos. Ahí está. Miren, lo hacen así. Ahí está el señor de los banquitos y de las escobas. Y va a quedar así. Miren qué bonito queda. Eso es como un adornito. Bien, entonces esto es para que le ponen un clavito y ahí van a poder colgar. Pero yo necesito un poquito más de comodidad porque me duele la espalda. Así que yo esto lo voy a colgar en otro lado. A ver, un ratito. Regresando aquí, les había mostrado que este es uno de mis, de mi cómodo armario. No sé. Lo voy a amarrar acá. Bien amarrado con un hilo extra para poder colgarme y es más fácil trabajar para mí que estar en una mesa así.
Bajamos un poquito. Ahí. Listo, entonces esto va a quedar así por mientras, para que no me moleste, lo voy a poner así. Ay. Y aquí voy a empezar a hacer mis nudos planos. El nudo plano creo que fue una de las primeras clases que dicté. Va, el primero lo voy a hacer lento. Va encima de los dos, el izquierdo, el cuarto, va acá encima y va por debajo. Si no has visto ese video, te invito a que veas ese video porque practiquen sus nudos básicos. Listo, entonces acá va otro. Otro nudo plano. Lo vamos a hacer súper pegadito a este lado de acá de la madera porque quiero que sujete nuestro montaje porque tiende como a soltarse. Otra vez. Uno a la derecha. Y uno a la izquierda. Así. Y este vendría a ser el último nudo plano de esta fila, obviamente. Listo. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera fila. ¿Qué vamos a hacer? La segunda fila, dejo dos de borde y ubico dos de un lado y dos del otro lado y hago nuevamente el nudo plano, pero con la diferencia que le voy a dar un pequeño espacio porque voy a hacer puntada margarita, que también está en uno de mis tutoriales. Les invito a que vean las puntadas básicas. Creo que este es el primer proyecto que estamos haciendo en lo que es macramé, porque ya hemos enseñado varias puntadas básicas de macramé, que son muy sencillas y muy fáciles de hacer. Bien, entonces vamos a trabajar nuevamente el nudo plano, pero dejando espacios. Aproximadamente son 2,5 centímetros. Ustedes lo calculan así. ¿Sí? Y les va a quedar así. Entonces, ¿cuántas veces voy a realizar estos nudos planos? Creo que dos veces más. O sea, voy a repetir el primer paso. A ver, este primer paso y luego el segundo paso por dos veces más. Bien, seguimos. Aquí ya hice 1, 2, 3, 4 en punto margarita, que son nudos planos. Lo que voy a hacer es poner mi jarrón y lo voy a poner acá encima. El siguiente paso es que voy a hacer un nudo plano agarrando dos de la derecha y dos de la izquierda y vamos a hacer un nudo plano acá, sujetando nuestro jarroncito. Así. Bueno, aprovecho en invitarles, si eres nuevo en el canal, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Ven? Este, un acercamiento aquí, porfis, ahí está mi nudo plano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar dos de acá y voy a agarrar dos de acá y voy a formar otro nudo plano. Lo que estoy haciendo es que me he salido de mi ropero porque si se me cae mi jarrón ya no tengo otro y adiós tutorial. Tengo otro nudo plano acá, voy a tomar los dos de aquí y voy a tomar dos de acá y hago otro nudo plano. La verdad que este proyecto es súper fácil y es muy bonito porque si eres nuevo haciendo macramé, te recomiendo que lo hagas y te vas a animar a hacer más macramé. Es muy, muy fácil. Hacemos otro nudo plano. Sino que la fibra, al ser cáñamo, no viene muy regular que digamos, ¿no? Entonces, porque es una fibra creo que un poco artesanal. Bien, seguimos. Voy a tomar... A ver, ¿cuál voy a tomar? Estos dos, y los voy a unir, haciendo otro nudo plano. La recomendación, trabajen sobre una superficie como una mesa, porque si se les cae el jarrón, pues no hay vuelta atrás. Seguimos, yo voy a moverme así, y tengo que avanzar con mi jarrón dándole la vuelta, e intercalando nudos planos, a modo de también la margarita, para que el jarrón quede recubierto. Sigo dando la vuelta. A ver, ubico estas dos de acá. No, vendría a ser estas dos. Y yo hago el nudo plano muy rápido ya, no con los pasitos como les he enseñado cuando iniciamos este nuevo curso de macramé. Y vamos dando la vuelta al jarrón. Miren cómo se va cerrando.
acaba otro. Y es prácticamente un juego de puros nudos planos y formando el punto margarita. Y como amarrando, agarrando muy bien nuestro jarrón. Uno más acá. Bien. Bien, para los que son nuevos en este canal, este es un canal de tejido. Listo, miren cómo está quedando. A mí me encanta. Pónganme sus comentarios qué les parece. Entonces, ya llegamos. Aquí ya le he ido cerrando. O sea, quiere decir que los nudos planos que le acabo de hacer aquí son como que más ajustaditos y más pegados con menos distancia. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar para que no se nos vaya a venir abajo el jarrón. Entonces, no se va a venir tampoco. Porque aquí les voy a enseñar un nudo que es la terminación. Miren, de 2 metros que se convirtió en 1 metro, solo me queda esto. Entonces yo ya no voy a tejer más, pero sí les voy a enseñar un nudo. Lo primero que voy a hacer es amarrar acá, de esta forma, uno. Y voy a amarrar otro por acá con cualquiera de los hilos. No hay un orden. ¿Podrían hacerle el acabado de nudos planos? Sí. Podríamos hacerle podríamos hacerle espirales acá. O sea, podrían poner en práctica todo lo que hemos practicado, lo que les he enseñado. Pero en esta oportunidad yo lo que voy a hacer es buscar el hilo más largo que tengo, que es este. Siempre va a haber uno más largo. Y voy a hacer esta forma. Miren, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Es como que ida y vuelta. De esta forma. Voy a agarrar otro de los hilos largos y voy a empezar a enrollar. Miren, enrollo, en orden, enrollo, 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 enrollo. Listo. ¿Qué hago? Meto por este arito de acá, lo meto aquí y jalo, 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 jalo. Y luego jalo, jalo, jalo. Y me queda con esta terminación tan bonita, todo enrolladito. Y el siguiente paso, siempre va a haber un sobrante. Eso es lo poco pesado del macramé porque siempre hay sobrantes. No es mucho. Y lo que van a hacer es cortar. En este caso, yo lo voy a cortar. De esta forma. Y ojo, ¿eh? Ojo, todos estos sobrantes no se botan porque te puede servir para cualquier otra cosa, de repente alguna manualidad, cabello de muñeca, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deshilachar para que quede más bonito. Deshilachamos. Y les da un acabado más bonito con estos crespitos. Ahora, repito, esta fibra de cáñamo es muy buena, tiene las 3B, bueno, bonito y barato. Así que si me pónganme sus comentarios, qué les pareció el proyecto, con qué material lo harían. Y si lo llegan a hacer, mándenme por WhatsApp la foto para poder compartir en mis redes sociales. Así, ya me falta poco. Listo. Acá hay uno más. Se hace rápido esto. Han visto que no me he demorado mucho en hacer este proyecto. Se ha hecho muy rápido. Y hemos puesto en práctica prácticamente 3 nudos, ¿no? El trenzado superior, los nudos planos, formando margarita. Y ahora hemos hecho este nudo de finalización. Que le dicen nudo japonés. También le dicen. Acabamos de terminar. Ahí está, miren esta terminación, quedó crespito, ha quedado muy bien. Y como tenía estos girasoles, se lo voy a colocar acá. Listo, acabé, les puse los girasoles ahí, ya lo voy a arreglar mejor. Ahora les muestro el producto final. Espero que este video les haya gustado, es en la mano de mi hermano. Esto es derechito, derechito en un clavito obviamente. Y yo lo voy a regalar por el Día de la Madre, así que ojalá que mi cuñada le guste, ella ama los girasoles y se los voy a regalar. Listo, entonces espero que este video les haya gustado, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos muy pronto, cuídense mucho, chao.